Además de información, de denuncias, también le presentamos historias de vida porque nos gusta resaltar a esos guatemaltecos trabajadores honestos y que también aportan muchas cosas positivas a la sociedad guatemalteca, como lo es don Diego Godínez, que lleva, escuche usted, más de 28 años elaborando trajes de cucurucho. A sus 78 años, él nos ha comentado que continuará elaborando este tipo de túnicas en la zona 1 para las personas que lo conocen, para las personas que son sus clientes, pues él nos ha informado que este 2018 continuará con su trabajo que tanto le apasiona. Conozcamos la historia de don Diego Godínez por parte de nuestro compañero, por supuesto, que ha realizado este reportaje. Escuchemos. Entramos sobre la séptima calle y 14 avenida de la zona 1. Y es que a partir de este miércoles inicia toda la temporada cuaresmal, el inicio de las procesiones y sobre todo ver en las calles a los tradicionales cucuruchos. Estamos visitando a don Rogelio Godínez. Él tiene más de 28 años de elaborar las tradicionales túnicas, aquellas que sirven para el penitente en un cortejo procesional. Y es que mi compañero José Luis de León está haciendo algunas tomas en torno a aquellos. Don Rogelio, ¿qué tal? Buen día nuevamente. Coméntenos, otro año dedicándose a la elaboración de túnicas. Así es, pero por la voluntad de Dios, esa es la cura que esperamos nosotros para que se pueda hacer de las túnicas. Año con año, porque estas trabajamos ya en verdad las túnicas. ¿Sobrevive esta tradición a pesar del paso del tiempo, don Rogelio? Sí, sobrevive porque la juventud también le gusta el asunto de acompañar las procesiones. Coméntenos, ¿y antes a qué se dedicaba? Nos estaba diciendo 28 años de elaborar túnicas, pero antes, ¿qué le llamó la atención para realizar este tradicional traje de una procesión? Aquí en el taller, pues antes del taller era una mueblería que tenía. Después de la mueblería, pues ya me dediqué a la cosa de la sastrería. Y fue desde entonces que empezamos ya a elaborar las túnicas. ¿Y realmente ha sido de satisfacción en estos años, más de 28, me comentaba, de elaborar estas túnicas del penitente, del cucurucho? Sí, es muy bonito porque me satisface ver a las personas usando el traje que uno se les confecciona. Es más, se les da todos los gustos que piden aquí para elaborarlas. Nos estaba comentando que ahora ha sido más difícil, en este caso, la venta de túnicas derivado que hay competencia. Así es. Hay mucha gente que sale a las calles a vender las provisiones, pero tienen no sé por qué es que están tan baratas las prendas, ya que todo está caro. Mala calidad a veces, ¿no? De repente, porque para dar una prenda esa barata es porque se compra barato el material y no cabe duda que debe ser malo. Claro. Invitamos a que se levante de su lugar. Vamos a conocer un poquito acerca de estos trajes, ¿verdad? Bastante elaborados, que sobre todo, coméntenos cuánto tiempo le lleva o le toma realizar este tipo de túnicas. La túnica completa, por lo menos esta, con lo negro, es para San José, la sacamos hace un día y medio. ¿Día y medio? Día y medio para trabajarlo, sí. ¿Y cuál es el costo promedio de una túnica? Una túnica para personas grandes de la de San José la estoy sacando en $3.50. $3.50. Hay en $500 la de Candelaria, que es la que lleva blanco y casco. ¿Las más demandadas y los colores? Aquí solo el morado y el negro se trabaja. Son los que se usan para las colecciones. Claro, y esto varía el costo también. Sí. Pero es que le mencioné. Claro, vemos acá dos muñecos, pero quisiéramos conocer para aquellas personas que no conocen las piezas o indumentaria del tradicional cucurucho. Coméntenos, ¿cuáles son las piezas que nos puede señalar acá? Esta túnica es para Candelaria. Este le llamamos el casco.
Esta es la paletina, el cinturón y la banda que va colgando. Esa es la banda. Son los pies que ocupa la túnica. Ahora la de enero, este es para San José. Este le llamamos el capirote, paletina, cinturón, banda. Y la banda. Son cinco piezas las que lleva cada traje. Y para un cucurucho, portar uno de estos trajes en un cortejo procesional debe ser de respeto, de fe, de penitencia. Claramente podemos apreciar que muchos ya se preparan a obtener el traje para participar en algún cortejo. Sí, desde luego, todo el que hace eso de involucrarse en procesiones, porque tiene la fe y tiene que hacer devoción completamente, porque no puede ser deporte. De esa cuenta es que se sacrifique para comprar su traje. ¿Y cuál es el mensaje para todos aquellos que deseen un traje bien elaborado, que realmente desean participar de la fe? Nos comentaba que hay trajes que se han ido a Estados Unidos. Así es, la comunidad guatemalteca que está en los Estados Unidos, pues también hacen sus profesiones. Y aquí, gracias a Dios, han venido a que se les haga sus trajes para enviarlos a sus familiares que están allá. Coméntenos, ¿y qué edad tiene actualmente? Yo tengo 78 años. 78, ¿y continuará elaborando este tipo? Hasta que Dios me dé vida. Hasta que Dios le dé vida. Hasta que Dios me dé vida y lo pueda hacer. Claro, bastante elocuente, un trabajo bastante de esfuerzo, elaborando los trajes, continuar con un patrimonio de la nación, el traje del cucurucho, que continúa sobreviviendo. Originalmente los diseños que iniciaron continúan confeccionándose, sin embargo, pues continúa, a pesar del paso del tiempo, elaborando este tipo de trajes de cucurucho. Con imágenes de José Luis de León, reporta Daniel Collín. Gracias, Daniel, por esta entrevista, por este reporte que nos hace conocer a don Rogelio, este personaje en la zona 1 que tiene ahí su venta. Esos trajes de cucuruchos bastante importantes para la Semana Santa, por supuesto, ya que estamos a pocos días, la última semana de marzo, pues ya se podrán disfrutar de estas alfombras y de estos cortejos procesionales y, por supuesto, los fieles católicos poder comprar su traje si aún no lo tienen. Así que es momento de que usted visite a don Rogelio, se tomen las medidas para que él le elabore su traje y que todo salga con normalidad y que también se lo entregue a tiempo para estar preparado para la Semana Santa.